Gonzalo, ¿ah? yo a Pablo lo conocí en el Congreso, no sabía que estando en el Congreso no era de la casta política, lo conocí trabajando allá. Así que no, no venga a hacerse ahora, así como yo no soy. Hay que aclarar. A ver, permíteme aclarar. Permíteme aclarar. Yo no soy funcionario, no recibo sueldos, yo soy independiente y tengo una función política en relación a una parlamentaria. Es evidente, yo no formo parte ni de un partido, ni formo parte de quienes reciben, como tú. Sí, pues, plata, soy diputado de la República. Una dieta, claro. Pero yo no. Fue candidato, ¿no? Yo no. ¿La última elección fue candidato? Ya, muchachos, el abuelo. Se me calentó el abuelo. Independiente. Tengo que saludar el Marketplace de Sin Filtro. Abuelo. No estoy calmado. No está calmado el abuelo. Estoy calmado. Ya, saludo también al tío Kelly, que es parte del Congreso. Carolina, antes de ir a la Graf, Carolina, por favor, la quiero escuchar. Sí, yo quiero preguntar una cosa al panel del frente, porque estoy súper intrigada. Quiero saber dónde consta que Boric es vocero del a favor. Quiero saber eso. No, y del contra. ¿Dónde consta que Boric es el vocero? No sé, no lo he visto en ninguna parte oficial diciendo que él es el vocero. No es el vocero. Lo tienen escondido en la respuesta. Otra cosa que quería. Esto no es una que nos une. Carolina Jiménez está preguntando. Otra cosa que quería señalar, como creo que basta de intentar desmarcarnos, porque la política hoy día está tan desvalorizada por la comunidad, por la gente. Yo hablo con los vecinos en María Pinto, les da lo mismo la política. Yo, señora en su casa, yo sé que le cargan los políticos. Hoy día le cargan los políticos. Todos los que estamos acá a lo mejor le cargan. Pero hoy día basta de desmarcarnos de eso. Creo que hay que darle un nuevo valor a la política. No empezar a decir estos son de la casta, yo no soy de la casta. Bueno, somos políticos todos al final del día. Entonces, gracias panel del frente. Pero la verdad es que yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo y levantar un poco la moral caída que hoy día tiene la política. Hacer política no es malo, no está mal, es llevar el porvenir del país hacia un lugar o hacia otro lugar, respetar las mayorías. Carla, ¿usted tenía más expectativas de este gobierno o no? Sin duda, mira, voy a ser súper sincera. Por favor. Súper sincera. Yo tenía muchas expectativas de este gobierno. La verdad que sí, algunas se han cumplido, otras no. ¿Como cuáles se han cumplido? Como mujer, por ejemplo, sí se han cumplido muchas de las expectativas que yo tenía en Papito el sentido Corazón, de la ley de Papitos Corazón, ¿ya? O mal llamado Papitos Corazón, porque para mí son abandonadores, no son Papitos Corazón. Entonces, en ese sentido, para las mujeres sí ya, ha habido bastantes avances. En la parte de mujeres, check, podría decir. Vamos, y el resto, check. Para atrás. La verdad es que el gobierno ha caído un poco en modificar su agenda en la medida que otros le han puesto la música. Y en eso creo que hay que ser súper honesto y súper sincero. Otros le han puesto la música en el Congreso, se han puesto condiciones para aprobar ciertas leyes. Nosotros aprobamos esto siempre y cuando ustedes hagan esto otro, den muestra de esto. ¿Usted, por ejemplo, le gustaría que la promesa del CAE se hiciera efectiva? A mí me gustaría que la promesa del CAE se hiciera efectiva, sin duda. Yo estoy dentro de las personas que estudiamos con CAE. ¿Y está debiendo mucho? Sí, más o menos, lo tengo que estar pagando, obviamente, es una molestia. ¿Quién más quisiera que aquella gente que tiene el talento y que tiene las capacidades para estudiar en la universidad pudiera hacerlo de manera gratuita? Cuando se puede llegar, cuando que no te vendan la idea esta del mérito, ¿cierto? De que si tú tienes los méritos y tienes te sacaste súper buenas notas en el colegio, vas a poder llegar a la universidad y ser súper exitoso. Cuando te venden eso y llegas a la universidad y te das cuenta que sales con una tremenda deuda y sales a lo mejor de una súper buena universidad, pero resulta que en Chile si no tienes un apellido determinado no vas a entrar al estudio de abogado. Espere un poquito, y me gustaría que Carlos me corrigiera si estoy equivocado, sobre el CAE, solamente para dejar cerrado ese tema. La deuda del CAE son 10.900 millones de dólares, 3,5 puntos del PIB. La condonación completa, que yo creo que es algo que está fuera... Bueno, pero solamente para ir a los números. Es un gran Tengo sueño. Entendido que en septiembre de 2012 se reajustó, digamos, el interés a un 2% anual y es pagable a 10 años. Entonces, eso a mí me da la impresión que son muy buenas condiciones. Poder pagarlo en 10 años con un 2% anual...
¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Es que hay situaciones que son muy distintas. Para un joven que se endeudó, cuya familia se endeudó, que tiene una buena, un buen diploma, que tiene una buena inserción en el mercado de trabajo, tiene una buena remuneración, a mí me parece razonable que esa persona pague. Sí, pues. Ahora, ocurre que también hay muchos estudiantes, hombres y mujeres. Y hay muchos parlamentarios también que la deben. Que tienen, no lograron terminar sus estudios, sí. Tienen títulos que son precarios, de universidades que son precarias, que hoy día no tienen ninguna posibilidad de desempeñarse en el diploma que se les entregó. Y le van y le van a descontar en relación a sus ingresos. O sea, yo creo que si en 10 años no lo pagas, se anula. Por eso, Gonzalo, yo creo que hay que buscar un mecanismo que sea justo, porque me parecería a mí muy injusto que todas aquellas personas, probablemente el caso de Carolina, que ha estado haciendo el esfuerzo para pagar su deuda, que simplemente frente a otros que no pagaron por distintas razones, que después tener en esa condición. Entonces, yo creo que, y además agregar lo siguiente, la discusión sobre el CAE hay que ponerla en el contexto de cuáles son todas las necesidades que están planteadas en el país y ver. ¿Usted dice que es inviable ese perdonazo? No, yo creo que es una promesa que el gobierno tiene que tratar de cumplir, pero en la medida también de las posibilidades fiscales, y no va a poder ser una condonación general y un perdonazo para todos. Lo último que tengo encuesta, a ver. Muy brevemente. No puedo dejar pasar en razón a las imágenes de su excelencia el presidente de la República ahí con esos lentes oscuros tan espectaculares. Dos eventos. Él habla de expulsar irregulares, bueno, o ilegales. Recordando cuando él fue precisamente diputado y Sebastián Piñera le dijo, necesito, por lo menos Chile necesita 10 días para expulsar a una persona, él fue y dijo, no, solamente 5 días. Hoy día, los que habían sido detenidos el otro día, presentaron recursos de amparo, se quedaron todos. Libre. ¿Por qué? Porque no, el gobierno tenía los 10 días que pidió Piñera. Y usted, don Gabriel Boric, votó en contra. Segundo, por favor, hoy día en la mañana, entregando unos vehículos policiales, Gabriel Boric dijo, y les anunciamos que hoy día vamos a hacer 3 intervenciones policiales. Santiago, el Trapacá y Arica, dio los nombres de las policías. O sea, les mandó a decir a los delincuentes, hoy día guárdense porque los voy a ir a buscar. ¿Han visto algo más absurdo, ridículo y bufonesco? ¿Cómo se le ocurre que el propio presidente de la República le mandó a decir, hoy día los voy a ir a buscar, chupachito, así que fondense? Ya. El colmo. Muchachos, tengo encuestas. Vienen apretadas las encuestas, parece, ¿no? A ver, póngame, por favor, en el wall. Esta la anuncié yo ayer. Esta es la partner. Fíjese que tengo unos conocidos que trabajan en esta. Están radicados en México. Ojo, esta gente que está radicada en México, una muestra sobre 10.000 personas. Tengo en el periodo anterior fueron los que estuvieron más cerca. Por eso la cité ayer, nada más que por eso. Pero lo único que dijeron que los republicanos van a sacar 30%. Sí, con la información que hoy tiene. ¿Qué votará en el plebiscito constitucional?